Muy buenas, en este vídeo vamos a hacer una rutina de foam roller, ¿vale? De automasajes con foam roller. Importante, es una rutina que vamos a realizar para después de los entrenamientos o en sesiones aparte, ¿vale? Con el objetivo de relajar la musculatura. Entonces, si tenemos opción, vamos a intentar utilizar un foam roller liso, mucho mejor que un foam roller rugoso, ¿vale? Como este. Este será mejor para antes de entrenar, ¿vale? Para mejorar la activación. En cambio, los foam rollers lisos van a ser mejor para la recuperación, ¿vale? Y vamos a realizar una rutina completa para que puedas seguirla en directo conmigo, enfocada en corredores, ¿vale? Vamos a trabajar todo lo que son cintura hacia abajo. Vamos a empezar por gemelo, tibial anterior, cuádriceps, isquio y glúteo, ¿vale? Importante, seguir el ritmo que yo llevo. Para relajar vamos a buscar movimientos muy despacio. Voy en 2 o 3 segundos, vuelvo en 2 o 3 segundos, ¿vale? Ejerciendo una presión fuerte. Tenemos que intentar que duela un poco el pasarse ese foam roller. Nada, vamos a empezar. Ponemos el gemelo. Primero, ir probando diferentes niveles, ¿vale? Este sería el básico, ¿vale? Luego con dos dolería un poquito más y quien pueda tolerarlo puede hacerlo así, ¿vale? Con uno encima del otro, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones despacio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Music licensing reimagined. 3, 4. Despacio. 5. Intentando cuando subimos no llegar a justo debajo de la rodilla, ¿vale? Tenemos que evitar ese punto. Cuando llegamos más o menos aquí ya volvemos. 5. Artlist.io. 6. 7. 9 Music licensing y reimagined. 10. Ahora vamos a rotar un poquito la pierna hacia afuera, ¿vale? Para pasarlo por la zona externa del gemelo y por ahí igual. Vamos a realizar 10 repeticiones. 1, 2. 3, 4, Artlist.io. 5, 6, 7, 8, duele, Music licensing 9, reimagined. y 10. Y hará lo mismo, pero por la cara de dentro. 1, 2, 3, 4, Artlist.io. 5, 6, 7, 8, Music 9 licensing y 10. Relajamos un poco los brazos. Estamos haciendo ahí tríceps a saco. Y vamos con la otra pierna. 3. 2, 1, primero por el centro. 1, más despacio. 2, un momento. Artlist.io. 3, 4.
5, 6, Music Licensing Reimagined. 8, 9, 10. Ahora por dentro rotamos un poquito la pierna hacia afuera, ¿vale? Para darlo por la parte externa de la rodilla, digo, de la rodilla y el gemelo. Uy, aquí duele. 1, 2, 3, 4. Music Licensing Reimagined. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora por dentro, bajo un poco los brazos y vamos. 10 últimas. 1, 2, 3. Music licensing. 4, 5. 9 y última. Espacio y 10. Vale, ya tenemos el gemelo. Ahora nos vamos a poner boca abajo. Vamos a poner justo el foam roller encima del tibial, que es este musculito que si subimos la punta del pie se nos marca aquí en la parte externa de la tibia, ¿vale? Y por ahí lo vamos a pasar. Ponemos foam roller, apoyamos el tibial ahí encima y desde esta posición vamos a venir aquí igual, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado, apoyamos tibial y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Nos volvemos a dar la vuelta y vamos con el isquio. Vale, simplemente apoyamos ahí encima y pasamos igual. Evitamos la zona justo debajo de la rodilla. Vale, más o menos desde aquí hasta la parte del culo. Y ahí 10 despacio. 1, 2, 3, 4. Artlist.io. 5,
6, 7, 8, 9, Music Licensing Reimagined, y 10. Cambiamos de pierna, veamos isquio y vamos. Espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vale, y ahora vamos con el glúteo. Lo que vamos a hacer, vamos a sentarnos de lado, vamos a sentarnos encima del foam roller un poquito de lado, y el glúteo que está apoyado el foam roller, vamos a poner esa pierna así sobre la otra. En esa posición vamos a ir hacia arriba y abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, acordad, siempre movimientos suaves, seis, siete, Music Licensing Reimagined, ocho, nueve y 10. Cambio de lado, nos sentamos sobre el otro glúteo, esa pierna encima de la otra rodilla, y vamos abajo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Music Licensing 7, Reimagined, 8, 9 y 10. Vale, y vamos con el cuádriceps. Nos tumbamos boca abajo. Y era importante, igual que antes, varios niveles. Puedes apoyar el cuádriceps y la otra pierna apoyada, apoyar los dos a la vez, o más presión todavía, el otro lo mantengo en el aire, ¿vale? Lo voy a poner así para que se vea en el vídeo. Tendría el derecho apoyado y el otro estaría aquí en el aire. Y manteniendo ahí, vamos a ir arriba y abajo, ¿vale? 3, 2, 1. Vamos, movimientos suaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a rotar un poquito el tronco hacia fuera para pasar el foam roller por la parte externa del cuádriceps. Y ahí igual, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, Artlist IO, 8, 9 y 10. Cambiamos de cuádriceps. Primero recto. 3, 2, 1. Vamos. 1. Movimientos suaves. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Y ahora rotamos un poco por fuera. Y vamos por la parte externa del cuádriceps. 3, 2, 1. Vamos. 1. 2. 3. 4. Artlist IO. 5. 6. 7. 8. Music licensing reimagined. 9. Y 10. Vale, y terminaríamos por la fascia lata. ¿Vale? Nos ponemos así de lado, pierna delantera ahí cruzada, digo, pierna de arriba aquí cruzada, y la otra estirada, ¿vale? Y pasamos el foam roller por la parte externa del músculo, ¿vale? Para relajar toda esa fascia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Despacio. Y 10. Cambiamos de lado. 3, 2, 1, vamos. Movimientos suaves. 1, 2, 3, 4, 5. Music licensing reimagined. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vale, ya tendríamos una ronda a todos estos ejercicios. Entonces, si tienes más tiempo, puedes repetir otra vez toda esta ronda de ejercicios o intercalar dentro de tus rutinas de foam roller cada uno de estos ejercicios con un ejercicio de movilidad de ese mismo músculo. Ejemplo, si realizo foam roller sobre el gemelo, luego realizo un ejercicio de flexibilidad del gemelo. Si realizo el foam roller por el cuádriceps, realizo luego movilidad de cuádriceps, ya sea estático o también puede ser dinámico, por ejemplo, aquí.
¿Vale? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!